Thank you.
Exacto. ¿No te habrás cargado el zoomer del responsable de tránsito? Bueno, da igual. Nos has dado acceso a la central energética. Ve allí. Hay una llamada de emergencia de la mina. ¡Echosos los ojos! Estábamos a punto de tocar la beta madre cuando asomaron los bichos. Hay 8 cristales de eco ahí. Si te atreves, tráelos.
bellos cristales. No tienes ni idea de lo que pagan esos pringados de Villarrefugio por ellos. Ya puedes irte. Parece que tienes otra cita con Betsy. Tranquilo, la he mandado a arreglar. Ahora ve y termina el trabajo de Valle Ventoso. Go.
Thank you.
muy rápida. Ten mucho cuidado en los giros. Base fumigadora, contesten. Aquí, relámpago naranja, respondan. Sí, Daxter, pero no hace falta que uses esa jerga. Unidad 1 volviendo a base, raudo y en silencio. Por cierto, tenía que comprarte algo en el súper. ¿Leche de Yakult, quizás? ¿O algún producto de higiene femenina de esos vedados a los hombres? O sea, algo importante. No me acuerdo. ¡Jack! ¡Que aquí está! ¡Aguanta, amigo! ¡Me voy, nena! Luego hablamos. O sea, corto y cierro. Digo, 10-4, por lo que sea. ¿Dijo mamá que os quedaréis en casa? ¡Eh, coleguita peludo! ¡Sube! ¡Gracias, tío! De nada, tío. ¡Tío! 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 Me llamo Simon. Soy hijo de Osmo. Papá dice que lleva tiempo sin saber de ti. Con la radio te he localizado en un plisplas. ¡Mola mazo! Porque nos espera un súper trabajo en un barco cisterna del puerto. ¿Listo para el ataque? ¿Por qué sigue aún en funcionamiento esa empresa de fumigación? Su dueño, Osmo. Ese viejo no resulta fácil de desmoralizar. Bueno, pues ayúdame tú a desesperarse.
Ese Osmo no puede interferir en mis planes. Por fin hemos burlado los muros de seguridad de Bellarrefugio y no quiero que ese tipejo, ese exterminador, se interponga en mi camino. Lo solucionaré, gran guerrero, lo prometo. Ha conseguido ayudantes, pero es solo cuestión de tiempo el que yo... ¡Acaba con él! ¡Ya! ¿O seré yo el que empiece a exterminar por aquí?